Venga, egunon, bagoaz ja Oier Zarragaren prentzarkoagaz. Vamos con la rueda de prensa de Oier Zarraga. Betiko moduen, nahi gozu jendire euskeraz hasiko gara eta gero erderaz, bale? Venga, aurrera. Oier, eguerdion. Eguerdion. Zemoz doa denboraldi horrea, gero eta gutxiago falta da ligazteko. Zemoz oazte? Ba, ondo. Bueno, entrenatzailearen ideia berriak hartzen, eta, bueno, ni fizikoki ba, ondo ikusten dut taldea. Balberderekin hitz egiteko aukera izan duzu, ze plan dauka zuretzako aurten? Bueno, ondino ez dakigu ez, ni egunero lan egiten dut, taldean gelditzeko eta hamaikakoetan ba, leku bat izateko, eta hori da nire helburua azkenean alik eta partidu eta minutu gehien jokatzea. Ez dakit nahikoa izan duzun denboraldi aurre horrenetan jokatu diren partiduekin, nahi zenuen protagonismoa izan duzu, ez duzu izan, bueno, azkenean izan dituan minutuekin pozik nago, ez? Jokalari asko gaude, postu guztietan, eta azkenean ba, aldaketak egoten ari dira, eta normala da, hasierako ba, partidu hauetan ba, gertatzen ari dena gertatzea. Aldo horretatik, ez dakit, planteatu zuz, zure buruari planteatu diozu utzita joatea tokiren baten ikusita zenbat jokalari dauden edo zure helburua da hemen gelditzea? Bueno, nire ideia beti izan da hemen gelditzea, hemen nire rendimendurik altuena ematea eta ahalik eta hoben egitea hori. Entrenatzaileak zailtasunak izateko ba, aukeratzeko orduan. Bueno, talde orduan ondo ikusi duzu, fizikoki ondo dagoela uste duzu, denboraldi aurreari, denboraldiari ondo ekiteko moduan, ze falta zaizue? Bueno, hori esan dizudan alehen, azkenean entrenatzaile berri bat etorri da, ideia berriak sartzen ari dira, eta hori, azkenean ideia horiek hartu behar ditugu, eta zelaian isladatu ez. Uste dute pizkanaka goazela, baina bebai ikusten ari dira gauza honak. Zu ez zinen egon Balberderen aurreko aldian, baina hemen Oskar de Marcosek esan zuen beste talde mota bat ikusiko genuela. Erasokorragoa, defentsan gauza berri batzuk zehaztuz, zu zelan ikusten duzu talde alde hortatik? Bai, azkenean hori ez, ikusten dut ba, erasora joate asko gustatzen zaiola, presioa egiteko orduan ba, aldaketa batzuk egin ditugula aurrera joateko eta beste taldea presiotik, zailtasunak izateko baz, presio horrietatik irtetxeko, eta hori. Eta helburuei dagokionez, denboraldi berri bat hasiko da berehala, nora begiratu behar du Athleticek? Bueno, garrantzitsuena da ba, lehenengo partietan alik eta puntu gehien ateratzea dinamika hon bat izateko, gure etxean partia asko ditu eta hori, zanomen zen laguntxagaz ba, alik eta puntu gehien ateratzea eta hortik aurrera ba, alik eta gorenen gelditza zailkapenean. Eta azkena, pertsonalki, ze helburu zehazten dizkio bere buruari Oier Zarragak? Bueno, zelaian ba, Oier ikustea ez, azkenean naizen bezala izatea, futbolaz gozatzea eta alik eta minutu gehien eta partia gehien izatea. Venga, vamos con las preguntas en castellano. Peña. Oier, Guardión, lo acabas de comentar en euskera. Tu idea es seguir. Todavía no has hablado con Valverde, pero ¿te haces alguna idea de cuál puede ser tu rol esta temporada? Bueno, yo lo que he dicho antes. Trabajo día a día pues para tener un hueco en el 11, tener máximos minutos posibles y los máximos partidos posibles. Y bueno, es verdad que estamos muchos jugadores en todos los puestos y al final, pues el que va a tener que decidir o el que decide pues es el míster. Indica. Ah, opa, Oier. La sensación por los amistosos que hemos estado viendo igual es que comparado con el equipo, con la temporada pasada, el equipo ha intentado llevar algo más de iniciativa con balón. No sé si hay alguna diferencia del año pasado con Marcelino a este año con Valverde desde el punto de vista del centro del campo. Sí, bueno, al final también estamos jugando tres por dentro, diferentes alturas y pues eso, la forma de llevar el balón hacia adelante es diferente, ¿no? Pero también hay algún parecido en el que el objetivo es buscar la profundidad, llegar a banda, centrar, rematar y hacer goles. Apoyer, buenos días. La temporada pasada te vimos también
parte pegada a la banda, te llevó Marcelino para allá. No sé si te consideras más a gusto, si estás más a gusto en el centro del campo. ¿Dónde te gusta más jugar? Bueno, yo al final, la mayoría de años de mi formación ha sido por dentro, ¿no? Y al final, pues también mis características y mi forma de jugar más relacionadas con eso, ¿no? Con el medio campo, pero bueno. Estoy a gusto también por fuera, desde fuera también puedo meterme dentro a jugar y me pongan donde me pongan, voy a intentar hacer lo mejor posible. Aitor. Apio, Jeroen, ¿te beneficia el sistema este de tres centrocampistas, una especie con un medio punta más claro que el del año pasado con Marcelino? Bueno, sí, acabo de decir que eso, que al final mi formación ha sido en un sistema parecido a este, ¿no? Igual con un 6, un jugador por detrás y yo más adelante pues buscando espacios, más dinámico, jugar entre líneas, poder conducir, tirar hacia adelante. Bueno, es diferente, pero creo que sí va un poco más acorde a cómo juego yo, a cómo soy yo. Yani. Oyer, los futbolistas jóvenes al final lo que quieren siempre es jugar, acumular minutos. En tu caso no sé si vas a acumular todos o si vas a poder acumular todos los minutos que te gustaría. No sé si te planteas, si en algún momento se te ha pasado por la cabeza buscarte minutos fuera de aquí, de Lezama. Bueno, mi primera idea nunca ha sido ni salir de aquí ni buscar minutos fuera, ¿no? Desde que he empezado... estoy intentando entrenar pues eso, para tener un puesto aquí, quedarme aquí y luchar por estar en el 11. Pero bueno, el fútbol es así y hay muchos jugadores en la plantilla y luego ya pues tanto la directiva o el club o el entrenador ya también tienen que tomar decisiones y solo juegan 11, no hay hueco para todos. Ya. Te has referido a esos cambios, esa manera diferente de jugar en el centro del campo. Como equipo, como Athletic, ¿este de Valverde va a ser muy diferente a de la temporada pasada? Bueno, en cuanto a la estructura ya puede ser que sí, pero la forma de jugar, la forma de presionar, la idea va a ser bastante parecida. La presión va a ser intentar que sea alta, robar en campo rival... Y lo que sí creo es que va a ser un poco más, un juego más de ataque, de centro, de llegada, de intentar hacer ocasiones al rival, someterlo. Diga. Hablamos de objetivos colectivos, estamos con Europa para atrás, para adelante desde hace muchos años, son 5 los que lleva el equipo sin meterse. Me imagino que para ti, para alguien que lleva desde Alevines en Lezama y que no ha podido disfrutar de esas noches europeas o de partidos de ese calado, tiene que ser un objetivo marcado a fuego, ¿no? Sí, bueno, Europa yo creo que la tenemos que tener como ilusión, ¿no? Pero como he dicho ya muchas veces y el año pasado también, creo que el pensar ya en la jornada 38 y en cómo vamos a estar no nos va a servir de nada. Creo que tenemos que empezar... con 2 partidos en casa, empezar a sacar los máximos puntos posibles y luego ya a partir de ahí pues estar lo más alto posible y ver dónde podemos quedar. Víctor. Oyer, ¿qué te falta para no haber tenido tantos minutos como te hubiese gustado el año pasado con Marcelino y de cara a la llegada de Valverde, qué es lo que tienes que mejorar, cambiar, qué es lo que te pide el míster? Bueno, al final creo... que quizá ciertas ideas que había antes no iban tan relacionadas con mi forma de jugar y personalmente lo que creo que yo puedo hacer pues eso es soltarme más, ser más atrevido, arriesgar, ir a por el rival y al final pues eso, hacer lo que hasta ahora he hecho pues para estar aquí y lo que me ha llevado al primer equipo. Peña. Sí, Oyer, en estas primeras semanas de trabajo, ¿cómo definirías a Ernesto Valverde? Bueno, es un entrenador que tiene las ideas muy, muy claras y sobre todo que lo que él transmite y lo que quiere transmitir quiere que lo hagamos todo con convicción, ¿no? Que al final lo que él dice y lo que quiere que hagamos, pues eso, que no se quede a medias, ¿no? Que vayamos a por las cosas, que las hagamos, que no dudemos y que seamos valientes. Diga. Ahondando en lo que decías antes de lo que te falta o de lo que te marcas, sí. La llegada supongo que también ha sido uno de tus puntos fuertes en categorías inferiores, supongo que también incidiréis en eso, y que al no tener el equipo un
alguien que aglutine muchos goles, lo mejor es tener mucha gente. Me imagino que también incidiréis un poco por ahí, ¿no? En tu llegada. Sí, claro. Al final, bueno, en juveniles metí muchos goles, en Baskonia también, en el Real Atleti metí uno que otro y luego la verdad que me quedaba ahí un poco estancado, ¿no? Pero sí, me gusta llegar al área, estar cerca, chutar y ojalá pues que pueda meter goles y ayudar al equipo, claro. Al respecto de esto también, ¿has jugado con cierto corsé, encorsetado o algo por miedo a...? Puede ser, pero más que nada por mi personalidad puede ser, ¿eh? No me gusta el error, no me gusta fallar y quizá debería cambiar un poco eso, ¿no? El arriesgar, el riesgo a veces también te puede llevar a eso, ¿no? A que consigas cosas, que ganes cosas y a que mejores, ¿vale? Oyer, ¿en qué sistema te encuentras más a gusto? Valverde ha entrenado con 4-3-3, 4-4-2, bueno, un poco cambiando. ¿Dónde te sientes más a gusto? Sí, bueno, yo por dentro me siento a gusto, me da igual si tengo que jugar más atrás o más adelante, pero al final, eso, si hay delante de un 6 o tampoco de 10, porque al final tampoco soy un jugador que sea fuerte de espaldas y me giro bien y juego bien entre líneas, pero eso, un poco por delante del 6, sí. ¿Hay alguna más? Vale, es que eskerrik asko. Bye.